I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found. ¿Cómo está? Ya estamos en sábado por aquí. Amigos, mientras todo mundo anda súper emocionado, súper loco con esto del mundial, yo estaba durmiendo. Ya me levanté súper, súper mega tarde. Y no es porque, ay, no me interese ni nada de eso. Simplemente que, o sea, yo no soy así como que súper fanática de esto del fútbol o del mundial y todo ese rollo. Claro que sí me informo si ganó México o no ganó México. Yo veo que todo mundo anda bien loco con que postean sus fotos con su playera o festejando el mundial y todo ese rollo. Y qué padre, la verdad es que está súper padre. Pero yo no soy así. Como ya saben que a la More pues no le gustan los deportes, los nenes tampoco están así como que sean fanáticos especialmente del fútbol o cosas así. Pues no, realmente yo nunca tampoco fui así como que, ay, súper fanática, pues no. Y respeto, o sea, sí me emociono que ganó México, ya es el segundo. Ahorita contra Corea del Sur ganó, entonces pues estoy emocionada, sí, la verdad sí. Pero no soy así como que, ay, vivo la intensidad. Pues no, no, realmente, no sé, en mi opinión. Y de verdad, yo creo que a ustedes a lo mejor hasta me van a decir, ay, no manches, Lili, ¿por qué dices eso? Pero yo la verdad es que soy de la idea de que la gente debería de tomar esa pasión, esa entrega que se da cuando viene el mundial o las olimpiadas o cosas así, con cosas que son más como que traerían un cambio a nuestro país, ¿no? Y en el mundo, no nada más hablando de México, sino en el mundo. Siento que si todos entregáramos como que esa pasión, esa entrega, esa locura de sí se puede en otras cosas que están pasando en el mundo, sería mucho mejor, ¿no? Les digo, yo de verdad me emociono cañonamente, o sea, feliz de que ganó México, pero yo sí en algunos momentos de mi vida me he preguntado, a ver, ¿por qué le pueden pagar más a un futbolista que a una persona que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿no? A los que están metidos, y no nada más en Estados Unidos, en México o en cualquier otro lado, que está en el ejército y que arriesga su vida, a los policías, porque a todo ese tipo de gente no le pagan lo que le pagan a un futbolista, o no nada más a futbolistas, a cualquier otro deporte, los que juegan básquetbol y todo ese rollo, las personas que están en los deportes, o sea, ganan muchísimo dinero, los artistas y todo ese rollo, mientras que gente que realmente aporta algo a la comunidad, al pueblo, con salvar vidas, con no sé, muchas cosas, está ganando un sueldo pues más bajo, ¿no? Pero bueno, esa es mi humilde opinión, no les quito la emoción intensa del mundial para nada, simplemente que yo creo que por eso yo no soy así como que súper, súper emocionada a todo esto, no soy de las fanáticas que me la paso viendo el fútbol en la televisión, no, realmente, sí lo he hecho, años atrás sí lo he hecho, pero como que este año ya han pasado tantas cosas y con todo lo que se está dando aquí en Estados Unidos y en el mundo, tragedias y ese rollo, apenas acabamos de pasar cuando se quería separar a los niños de sus familias, entonces ese tipo de cosas sí siento que se debería de hablar más, de entregar más, de hacer más ruido, ¿no? Pero bueno, ya después de mi rollo que les acabo de echar, oigan, ¿qué creen? Ayer terminé, quiero bailar con ustedes, ay sí, vamos a bailar. Oigan, terminé de escombrar ya la otra casa, terminé mis labores de limpieza.
Hoy el Amores se fue porque ayer, según nos iba a llegar una ventana. ¿Se acuerdan que en el tour ese que les di había la ventana de la recámara principal que estaba rota y tenía unas tablas ahí clavadas y todo ese rollo? Bueno, pues ordenamos la ventana y estaba supuesta llegar desde el jueves. No llegó, llegó hasta ayer, pero ya que nos habíamos ido. Entonces hoy el Amores se fue, ya me mandó una foto hace rato de que ya la colocó y en sí ya terminamos, o sea, ya terminamos, amigos. Ya nada más son unas cositas. Yo ayer fui a limpiar el baño de la recámara principal, limpié los ventiladores de la sala, de las recámaras. ¿Qué más limpié? Limpié el closet de la cocina, el pantry, que no lo había limpiado. Me faltó ese, bueno, me faltaba ese, ya lo limpié. Y el Amor estuvo haciendo algunos detallitos ahí y ya quedó. Ya les había dicho que el próximo viernes, si Dios quiere, van a poner la alfombra. Y ya listísima. Estuvimos poniendo también muchos aromatizantes en toda la casa que compró el Amor el otro día para que ese olor, que ya no huele tan feo como cuando llegamos, pero todavía suelta un olor así medio feito, ¿no? Entonces pusimos aromatizantes hasta por los codos, amigos, para que ya para el día que Dios quiera y se rente ya esta casa, pues ya tengamos, ya no esté apestosa, ¿no? Oigan, les voy a decir, creo que nosotros vamos a andar rentando esa casa como en 1100 más o menos, no estoy muy segura, pero creo que eso es lo que hemos hablado el Amor y yo, 1100 al mes. Y así que si tú vives en Tulsa, andas buscando una casa, bueno, de hecho esta casa no está en Tulsa, está en Glenpool. Entonces si andas buscando una casa por esos rumbos y vives aquí en Oklahoma, pues contáctanos. Ay, sí, nosotros, está bien bonita la casa, ya ustedes la verán. Ya estoy emocionada porque, o sea, yo ya la quiero ver completamente terminada, ¿ven? Pero bueno, oigan, me levanté súper tarde, ¿ven? Ya son las 1:05 de la tarde aquí. ¿Y qué creen? Que hoy me voy a ir a una fiesta de niños. Oigan, tengo una amiga, bueno, ya la conozco desde hace un buen rato, pero casi no nos vemos, o sea, ven que yo les he comentado que sí tengo amistades así como que latinas, pero pues no nos vemos porque viven hasta por allá, yo vivo hasta para acá, como que nuestras vidas son como que muy diferentes. Y o sea, no, yo a esta amiga que me invitó a este cumpleaños de sus hijos la conozco cuando iba al gym. Yo a ella la conocí por medio de otro amigo y nos íbamos al gym juntas porque yo soy mucho de ir al gimnasio, pero no voy porque no tengo con quién. Entonces comencé a ir con ella y pero ya después nuestros horarios ya no cuadraban, entonces ya dejé yo de ir. Y bueno, el chiste es que seguimos en contacto por Facebook, pero ya así que yo la vea, pues no. Y me invitó a la fiesta de sus nenes y sí voy a ir, amigos, porque la verdad es que las fiestas de los niños latinos son las mejores, o sea, de verdad, a mí. Y yo quiero que mis hijos conozcan más niñitos latinos, que convivan con ellos. Entonces pues sí voy a ir a esta fiestecita, amigos. Y y pues ya es súper tarde, les digo que me levanté, no lo van a creer, me desperté como a las 10, pero que estaba ahí de chismosa en el teléfono y contestando algunos de sus comentarios bien bonitos. Ya me levanté hasta casi las 11:30, ya puse mi lavadora, ya estoy lavando. De hecho, no tengo tanto tiradero, eso es lo bueno. Y la verdad, amigos, es que ya no quiero saber de qué hacer, ya estoy traumada. ¿Qué hacer en la otra casa y qué hacer aquí? ¡Ay, no es cierto! No, pero ya saben que la buena actitud. Entonces, vean, me peiné, no me peiné, háganme cuenta que ayer traía el cabello agarrado y ahorita pues se me veía bien chistoso y dije, ay, no, nada más me agarro otra vez una cola, me eché agua y ya, pero al rato me pongo guapetona para irme a la fiesta, porque ya saben que nosotros los latinos nos colgamos hasta el molcajete, ¿no? Entonces, voy a arreglarme un poquito, más de lo acostumbrado, creo yo. Creo, no sé si me dé tiempo, la fiesta es a las 5, amigos, y ya son la 1 y yo sigo lavando en plena facha. No he desayunado absolutamente nada de que me levanté súper tarde. Ahorita voy a hacer una pasta de esas rápidas para que cuando llegue el Amore... Ay, no encuentro la ollita. Para que cuando llegue el Amore almuerce antes de irse a trabajar, porque ya saben que él trabaja el día de hoy. No encontré esa ollita. Pero bueno,
Y pues ya, amigos, así está la cosa. Y a chambear aquí en casita. Los nenes, vean, están allá viendo televisión. Ya ahorita se los voy a apagar porque ya tienen un ratito viendo televisión. Ya que se me pongan a jugar, que se me desempiojen también, igual que la mamá. Y también los voy a poner bien guapetones para llevármelos a la fiesta. Y a ver si les puedo compartir, aunque sea un poquito de la fiesta. No lo sé, pero si no, pues nos vemos. A ver, cuando regreses de la fiesta. Ahorita de todos modos voy a estar grabando un poquito, a ver qué onda. Bueno, pues que tengan un muy bonito día. Y sí, amigos, ganó México, sí. A pesar de mi choro, pues yo me alegro, me alegro. No traigo la playera porque iba a hacer, qué hacer, iba a chachear. Y no quiero que se me vaya a llenar de cloro o algo así. Por eso más vale prevenir. Pero bueno, ahora sí los dejo y nos vemos en un rato. Miren quién ya llegó a casa. Ya está, un shower se dio. Ya se puso limpio, guapo. Bueno, guapo más o menos. Y ya estamos comiendo, amigos. Miren, ven que les dije que iba a hacer pasta con camarones. Y bueno, es de esa pasta que nada más servimos y le ponemos el tomato sauce. Esto es para el lunch. Amor, hoy no voy a hacer de comer porque voy a irme allá a la fiesta. Bueno, quién sabe, porque resulta que Arlecitos tiene temperatura. Bebé Arles tiene temperatura. ¿Cómo te sientes, mi amor? No sé, mi amor, depende. Le acabo de dar Tylenol y si se compone, pues sí. Yo sí tengo muchas ganas de ir. Pero, ay, no, ¿por qué? I won't know anybody out by two. Yo sé, pero bueno, allá a lo mejor hay muchos niños para que juegues con ellos, ¿ok? Is it a girl's birthday or a boy's birthday? Boy. Where is it? Está un poquito retirado, pero tal vez papi puede ir por nosotros después. Hasta allá nos puede alcanzar en la fiesta. Su cara de... No sé exactamente. Tal vez puedes ir por nosotros, amore. Nunca vas a las fiestas conmigo cuando me invitan. Nunca, porque siempre estás trabajando. ¿Crees que puedas ir saliendo? What? Do you think you can go after work? If we still over there? Así es, amigos, como les estaba diciendo hace rato, bebé Arles me... ¿Ven que les dije que estaban viendo la tele? Después vino y me dijo, mami, dice, lo que pasa es que me duele mi cabeza y me siento muy caliente. Y lo toqué y sí se sentía caliente, entonces le dio temperatura, pero le di ¿cómo se llama? Le di Tylenol y ya se le está quitando, ya está sobreviviendo, miren, mi chiquito. A ver, mi amor. Oh, sí, ya está bajando, mi amor, muy bien. Qué bueno, porque quiero ir a la fiesta. Oigan, y le dije al amor que fuera conmigo y así como que no se le veía cara de que sí quería, pero le digo, es que mi amor, tú nunca... ¿Qué fue eso? Digo, tú nunca vas conmigo, siempre que me invitan, de verdad, siempre que he ido a una fiesta así latina, siempre voy sola con los nenes, porque obviamente es sábado y él está trabajando, pero pues le dije que si todavía seguíamos allá, que si iba y nos alcanzaba, y dijo que sí, pero pues a ver, no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar o cuánto tiempo vaya a durar la fiesta, pero ahorita vean, ya van a dar las 3 y yo no he hecho nada. Voy a doblar rapidísimo mi ropita que estoy lavando y me voy a meter a bañar y a bañar a los nenes y a ponernos súper guapetones para irnos. Mi bebé está terminando de comer su pasta y está terminando su tarea y Atlas ya está dando lata. Thank you.
bien, me peiné, ahora sí como que me dio, diría mi tío, el más querido, una, me chupó un burro el cabello, que ahora sí me lo aplasté, vean. Lo que pasa es que me lo había laseado, pero como hace un súper calorón afuera, dije no, se me va a empezar así como que a esponjar y no, mejor me lo agarré. Me puse este que no estoy, no sé si vaya con este tipo de vestido, pero bueno, y me puse este vestido, déjenme, de reversa, mami, para que les enseñe, ay, ¿dónde se ve? Ahí, ¡ah! No encuentro el espejo, aquí está. Bueno, esta es la de atrás, ¿sí se ven? Ay, a ver cómo le enfoco, aquí. Esta es de la parte de atrás, vean, aquí me gusta cómo es esto del hombro y se ve de atrás. Y ahora les voy a enseñar lo que es la parte de enfrente. Déjenme subir la panza. No es cierto, a ver, déjenme enseñar la parte de enfrente. Bueno, miren, la parte de enfrente está así, es súper pegado. Ay, amigos, a ver si aguanto porque como ya casi no me pongo ropa muy, muy pegada. Pero vean, así es el vestido. Ustedes no se fijen en la panza. Y les digo que me puse este collar, no sé si quede, pero bueno, yo ya me lo puse. Estos aretitos que me encantan, que son así como anaranjaditos, que cuadran con el vestido. Y pues ya, ya estoy lista. Ahora vamos a ir por los peques para que ya nos vayamos. Miren, amigos, ya vamos a quebrar la piñata. Allá está Ryan y Atlas. Allá, allá, allá. ¿Ya los vieron? Pastelote. ¿Qué tal el pastel, amore? Muy rico. ¿Sí, de verdad? Ya ves, como pasteles mexicanos no hay dos. Miren, yo me estoy comiendo la gelatina porque a él no le gustó. Y ya casi se acaba la fiesta. Uy, uy, uy. Hermoso cariño. Hermosos, ya llegamos a casita. Oh, ya son las 11:15 de la noche, amigos. De verdad que llegamos ya nada más a acostar a los nenes y me dijeron, mami, canción y persinar. Le digo, mi amor, ya es súper tarde, nada más una persinadita y ya, porque ya es bien tarde, pobrecitos. Oigan, ¿se acuerdan que les dije en la tarde que Arlecitos tenía temperatura? Y bueno, ya no los pensaba llevar, pero Orion sí quería ir. Entonces le di Tylenol a este Arlecitos y se le quitó y me dijo que sí quería ir. Llegamos y estaban bien, pero como ellos no están acostumbrados a así como que al ruido, a tanta gente y todo ese rollo, estaban ya así como que, mami, es que no, ya vámonos. Y yo les decía, pues vayan a jugar. Y ya saben, amigos, es bien chistoso porque, por ejemplo, todos los niñitos que estaban ahí, había muchos, muchos niños, pero estaban jugando soccer, fútbol. Y entonces, Orion y Atlas ya saben que no les gusta el fútbol. Orion, yo les he dicho que él jugaba, pero por estar con sus amigos, no realmente porque le gustara. Entonces, pues decían, ay, no, es que están jugando y yo no quiero jugar. Y estaban ahí, que ya vámonos.
y yo sentía bien feo, ¿no? Yo sí me quería así como que a la vez venir, pero a la vez me quería quedar porque yo dije, no, es que ellos tienen que acostumbrarse a este tipo de ambiente, ¿no? No, tampoco es que hoy tenga yo tan seguido este tipo de reuniones porque ya saben que no, pues la verdad es que no. Pero sí, yo decía, es que sentía feo, pero a la vez decía, es que ellos se tienen que acostumbrar. Y yo les decía, no, vayan a jugar con los niños. No, pero es que ellos están jugando eso. Y ya después de un rato, pues el chiste es que ahí estuvieron conmigo, nada más ahí con sus caras ahí todos de aburridos. Y pues yo me sentía mal, porque yo también decía, pues yo por querer estar aquí, ellos están a, los estoy haciendo sufrir, ¿no? Pero ya después los, les dije, vengan, yo les voy a decir a los niños que jueguen con ustedes. Y pues no querían, y ya estaba yo ahí con ellos y finalmente ya se quedaron con un niño ahí y ya después entraron en confianza y ya empezaron a jugar con los otros niños y así, ¿no? Ya hasta Orion ya ni se quería venir, amigos, él estaba tan divertido, pero nos venimos porque Arlecitos ya se le empezaba a pasar el efecto de la medicina, entonces ya empezaba a sentirse calientito otra vez y ya su carita se le veía. Aparte ven que llegó el amore y todo ese rollo, entonces pues también por eso dije, no, sí, ya nos vamos, nada, nos esperamos al pastel y a la gelatina, que el amore, ay, ven el amore. La gelatina aquí. Ya te iba a sacar de verdad de, ah, el amor sí de veras quiere que hacernos un stripper aquí, porque siempre el que anda ahí, no, es que ya nos vamos a acostar. Y entonces pues ya, el chiste es que la verdad me la pasé muy muy bien, los juegos súper divertidos, amore, tú te perdiste todo eso. Miren, el amor ya está en el quinto sueño. Y luego mañana, ay, mañana nos espera otro día loco porque los nenes quieren que vayamos a este lugar. Yo ya los he llevado antes a ustedes ahí, se llama Blue Hole. Y y es tan duro, como les encanta atrapar a estos los crawfish. Quieren que vayamos y nosotros así como que, ay, pero bueno, ok. Pues como ya no hemos hecho realmente nada, ya saben que con lo de la casa, pues no hemos salido a ningún lado y todo ese rollo. Entonces, pues sí los vamos a llevar mañanita. Según ese es el plan, pues obviamente nada más nosotros con ellos, pero ya ahorita pues hay que descansar para mañana irnos. Entonces ya aquí me voy a despedir, solamente les quería decir que pues estuve muy feliz y contenta. No les grabé mucho porque pues ya saben que pues nadie de ellos sabe de mis videos y todo ese rollo, entonces pues no me da un poco de pena decirles, ay, hago videos, ¿no? Entonces, pero bueno, pues así es, amigos, ya nos vamos a despedir, los quiero muchísimo, nos vemos en el siguiente video y el amore. Despídete, amore. Adiós. Adiós, dice él al grano. Ok, adiós, amiguitos, los queremos. ¡Mua! Bye. Hoy les quiero mandar un saludote enorme a mis nuevas amiguitas, DJ Luna, Araceli Durán, Gabisi, a mi amiguita Neida Meléndez, a mi amiguita Sherlyn Valencia. Gracias por formar parte de la familia de LiliTubers. Un abrazote. ¡Muah!